Hola, ¿cómo va? Bienvenidos a un nuevo video. Les cuento que estaba leyendo la prensa argentina y hay una noticia que ha llamado mi atención y la quiero compartir con ustedes. Pero bueno, vamos a entrar un poco en contexto y te voy a contar que nos vamos hasta Chile para conocer esta noticia y nos vamos hasta los Juegos Panamericanos que se están desarrollando en este país en este momento. Bueno, te cuento que en el día de ayer sucedió algo increíble. Estamos hablando de que Kimberly García, atleta peruana, ganó la medalla de oro en atletismo marcha. Sí, Kimberly García se convirtió en la campeona de la marcha 20 kilómetros en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023. Vamos rápidamente a ver ese momento donde Kimberly García llega a la meta y por supuesto se corona con la medalla de oro. Y luego ya te cuento la noticia de todo el escándalo que se desató después de este logro de la atleta peruana. Vamos a ver la llegada de Kimberly. Escucha Mates por el Mundo en Spotify. Todos los viernes un nuevo episodio de viajes y anécdotas. Muito bem, muito bem. 1h12, 20 quilômetros e 1h12. Caraca, a equatoriana chegaram. Boa, segundo lugar. O Brasil ficou em quarto, velho. Y para la medalla de bronce se discutió la cuna en los últimos 400 metros de la prueba. ¡Venga! ¡Felicidades de Kimberly! Bueno, hasta ese momento la alegría era total. Había gran emoción en la delegación peruana por el logro conseguido. Estamos hablando de un récord mundial, porque los atletas habitualmente no se preparan solo para lograr la medalla de oro, sino también para romper estos récords mundiales que son muy importantes para ellos. Entonces, como digo, logro único, logro increíble de Kimberly García. Pero luego se desata el escándalo, porque, escuchen esto, marcaron mal las distancias del recorrido de la marcha y se generaron falsos récords mundiales. La organización se desligó de la responsabilidad y entrenadores y atletas se fueron enojados. La furia era total porque no podían creer que perdieron ese récord mundial por malas mediciones. Ahora lo vamos a aclarar todo, te vamos a contar un poco más la noticia, pero vamos a escuchar cómo lo decían en los medios chilenos durante la transmisión lo que había pasado. También un comunicado oficial de parte de la organización de Santiago 2023 por lo sucedido en la marcha femenina. Recordemos, en vez de correr 20 kilómetros, caminaron 17. Hay un error grave de medición y este comunicado de prensa que nos acaba de llegar dice: en relación a la prueba de la marcha femenina desarrollada hoy en Parque O'Higgins, informamos que debido a un problema de medición, responsabilidad exclusiva de la Asociación Panamericana de Atletismo, la APA, se anulan los tiempos obtenidos en esta. Lo anterior debido a que el experto comisionado por APA, señor Marcelo Iturralde, no estuvo certero en las mediciones de los recorridos que debían realizar los atletas. Según establece el reglamento internacional, es APA la única organización facultada para realizar las mediciones y por ende es la responsable de la distancia oficial de la competencia, cuando vemos ya con el trayecto absolutamente medido nuevamente y esta vez con los 20 kilómetros reglamentarios en la marcha masculina. Por su parte, dice este comunicado, la Corporación Santiago 2023 es la encargada de contratar al experto designado por APA y facilitar su trabajo en el terreno de competencias. Lamentamos profundamente los inconvenientes para los atletas, sus entrenadores, el público y la prensa asistente, pero esta situación escapa a las atribuciones del comité organizador, firma la Corporación Santiago 2023. Macarena Reyes. Lamentable, pero ya tenemos una marcha corregida, la marcha varones. Es lamentable que los tiempos no valgan, pero los resultados oficiales vemos que el oro, la plata y el bronce ya están en el medallero y eso es sumamente importante. Las medallas están, no así los registros. Exacto. Es como que se hubiesen corrido en una exhibición. Escucha Mates por el Mundo en Spotify.
Todos los viernes un nuevo episodio de viajes y anécdotas. Bueno, ahí lo escuchaste. Insólito, pero real y escandaloso. En el inicio del atletismo en los Juegos Panamericanos en Santiago 2023, se produjo esta situación particular donde marcaron mal las distancias en el recorrido de la marcha atlética. Detalles que los entrenadores advirtieron en el primer tramo, cuando notaron cosas raras, lo que provocó una ola de reacciones críticas, pero también de récords, entre ellos el mundial, que luego fueron anulados, de manera que se entregaron las medallas, pero no cuentan los tiempos de los atletas, que están furiosos, porque muchos de ellos llegaron a esta competencia para lograr marcas. La organización Santiago 2023 se desligó y señaló a la Asociación Panamericana de Atletismo. El recorrido de la marcha, que es de 20 kilómetros, estaba trazado en 17. Por eso, cuando se inició la competencia a las 7 de la mañana del domingo, dando inicio al atletismo, deporte medular de este tipo de citas, se vieron cosas extrañas, como por ejemplo que los tiempos de los marchistas se estaban registrando marcas mucho mejores a las que tenían antes de iniciar la competencia, batiendo récord panamericanos y hasta uno mundial, hasta que se dieron cuenta que el circuito tenía menos metros de recorrido, se había reducido la distancia de la prueba. Descubierto el error, el fastidio no se hizo esperar. Estuvieron los que se volvieron locos y los que optaron por reírse. Los más molestos, por supuesto, fueron los entrenadores. Ante esta situación, la organización decidió reconocer estos resultados para efectuar la entrega de medallas, pero anuló las marcas para los demás. Así que la peruana Kimberly García, quien ganó la prueba, se quedó sin el récord mundial, y aquellos que perseguían marca para París 2024 deberán buscarla en otro lado. Sí, es así. Tanta preparación para estos Juegos Panamericanos, buscando romper una marca para que este escándalo se desate porque no midieron bien las distancias. Repito, en este contexto la organización de Santiago 2023 se desligó de inmediato a través de un comunicado diciendo: en relación a la prueba de marcha femenina desarrollada hoy en Parque O'Higgins, informamos que debido a un problema de medición, responsabilidad exclusiva de la Asociación Panamericana de Atletismo, se anulan los tiempos obtenidas en esta. Y en este caso la responsabilidad cae sobre el experto comisionado por APA, que no estuvo certero en las mediciones de los recorridos que debían realizar los atletas. Y bueno, en este caso siguen, por supuesto, el comunicado acusando a la APA y diciendo que la Corporación Santiago 2023 se desliga, pese a que ellos eran los encargados de contratar a este encargado de medición. Bueno, lamentan los inconvenientes generados para los atletas, entrenadores, para el público y la prensa asistente. De esta manera, Kimberly García, marchista de Huancayo, campeona mundial en los 20 kilómetros y 35 el año pasado en Eugene, impuso su poderío en Chile, pero no valió mucho más allá. Perú logró también un bronce de Evelyn Inga, mientras la ecuatoriana Glenda Morejón alcanzó la plata en la línea de meta situada en el interior del emblemático Parque O'Higgins. Y bueno, ahí está la noticia que en este momento es portada de medios deportivos de todo el mundo por este escándalo desatado después de, por supuesto, este triunfo de la atleta peruana en Santiago de Chile.